sobre una canción que armoniza en tu mirada. Hoy en el restaurante Pan Isla se celebra el Beaujolais, que se hace todo el año. Es una tradición francesa que se presenta el vino de la temporada, pero hablamos con una auténtica francesa, es Dominique, que me gustaría que me explicara un poco más sobre esta tradición y también estos fondos que me han destinado, porque es algo totalmente benéfico. Buenas noches, Dominique, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Yo soy muy, muy contenta de que todos vienen tan numerosos. Bueno, cuéntame, ¿cómo es esta tradición que se celebra todo el año en Francia, en esta época del año con la vendimia? No, en esta época, este día. Este día precisamente es el día que sale el Beaujolais en toda la Francia hoy. Somos a la, como los franceses hoy, bebimos el Beaujolais al mismo tiempo. Y bueno, me han dicho que es un vino muy bueno, que esta temporada los vinos han salido estupendo. No lo he probado, ¿cómo es, Dominique? Todos probar ahora en Francia, aquí, en todo país del mundo. El Beaujolais viene hoy, recuperamos hoy el Beaujolais de Francia, porque no se puede beber antes de hoy. Es el día a día. Hemos dicho que hoy es también un día importante, no solamente por el vino que se presenta, sino también porque esto es benéfico, se hace para dos asociaciones. Sí, es benéfico, es por la Alianza Francófona, evidentemente. Por nuestro orfanato de Luamdel en Burkina Faso, como siempre, y para ayudar y que necesita mucho y siempre y todos los días, y también por Caritas de San Pedro, con nuestro club Leones Cosmopolite, donde yo soy también miembro. Enhorabuena, gracias, Dominique. Sí, muchas gracias por la entrevista. Hablamos con el señor Michel, además presidente de los francófonos, y que hoy han hecho un día muy grande aquí en Marbella. Estamos rodeados de queso, de buen vino y de buena gente. Buenas noches, enhorabuena, qué éxito esta gala. Sí, simpático, porque es siempre lo mismo. Una vez al año llega el vino nuevo francés, el Beaujolais, y es el momento de recibir a los amigos. Y esta noche lo hacemos con nuestros amigos para ayudar un poquito a la gente de Marbella que necesita. Aquí todo francés, los quesos son franceses. Charcuterie francesa. ¿Cuánta variedad hay? Mucha variedad. Sí, hay como 15. También la charcuterie viene de Francia y el vino también. Bueno, los fondos van ahí muy repartidos porque van a sitios que son muy necesarios esta ayuda, ¿no? Sí, exactamente, porque antes nosotros ayudamos gente lejos, pero con la crisis que tenemos en España, ahora estamos haciendo dos obras en Marbella, por Aspandem Marbella y Caritas San Pedro. Una labor muy bonita todo el año, no solamente hoy. Sí. Creo que los vinos son fantásticos, ha salido una buena cosecha. Está fantástico, ¿no? Espero que la gente va a venir mucho y que va a disfrutar, porque dar dinero, si tú disfrutas bien, también, importante, ¿no? No sé si cabe más gente porque está lleno. De verdad, felicidades. Gracias, muchas gracias. Bueno, estamos aquí con mi amiga Remedios del Río y un grupo de amigos maravillosos en Palm Isle, en un evento muy bueno que es el Beaujolais, un evento francés lleno, impregnado de Tour Eiffel y de Avenue Georgetown. Es un vino que sienta estupendamente porque es flojito, pero es maravilloso. Y aquí vamos a brindar a la salud de todo Marbella, para que estemos bien, para que se mejore la situación, para que tengamos un año bendecido. Salute, salud. Bueno, pues como he dicho al comienzo de la entrevista, estamos en Pan Isla, un restaurante precioso con una comida exquisita y también para llevar. Abre sus puertas a estas asociaciones benéficas para recaudar fondos para una buena causa. La verdad es que el sitio es fantástico para cualquier evento que se quiera organizar. Hoy está lleno, no sé cuántas personas, pero me imagino que mucho. Gracias al gran esfuerzo que también hace todo el personal de Pan Isla y sobre todo Jacqueline, que está aquí luchando día a día, todos los días. Jacqueline, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, enhorabuena, qué éxito esta noche. Está muy bien, está lleno. Y lo que me alegra es que todo esto va a ayudar a algunas personas. Sobre todo, me gustaría que muchos restaurantes hicieran lo mismo, porque hay mucha gente que lo necesita de momento. Bueno, la verdad es que vosotros ponéis el servicio de camarero, el restaurante que es precioso, y también pues nada, se ha ofrecido a un muy buen precio,
porque con este precio todo el mundo puede decir, bueno, 25 euros o 30 no es nada para hacer una cosa tan bonita como esta. No, no es muy caro y ha habido mucha respuesta, hay mucha gente que han venido, todo el mundo está muy contento y gracias a ti yo puedo hacer la entrevista. ¿Cuántas personas calcula que han venido? Unas 130 más o menos, 130, 150. Yo sé que en Pan Isla se van a hacer muchas cosas, sí, muchas cosas bonitas, sí, y que esperemos que siempre tenga el mismo resultado, que yo creo que sí, porque con lo bonito que es y lo agradable que es todo el personal de Pan Isla lo vaya a conseguir. Enhorabuena, Jacqueline. Muchas gracias. Gracias a ti, Elena. Gracias. Bueno, está aquí el señor Fiche, también se une a la, fiesta francesa del Beaujolais. ¿Qué le parece esta fiesta? Very nice. I like it. A lot of people here, and I hope so. It's a good food too, and a good wine. This is important. And you are here. This is the